Amigos y amigas de Son del Deporte, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el mejor programa deportivo del Oriente Antioqueño. Continuamos con la exhibición de las diferentes modalidades deportivas en nuestro contexto departamental y nuestro contexto nacional. Por supuesto, el fútbol playa deporte que ya tuvimos aquí en el Son del Deporte hace algunos años es protagonista hoy aquí en el Son del Deporte. Han pasado algunos años desde que conversamos allí en la Unidad Deportiva de Belén con Santiago Alzate Restrepo, y hoy nuevamente en este 2021 nos conectamos para hablar con él de forma virtual, aprovechando estos medios tecnológicos. En aquella ocasión, hablándonos de Antioquia Beach Soccer, hoy también vamos a hablar de este representativo club del fútbol playa a nivel departamental y nacional, pero más allá de ello vamos a hablar también porque hoy tiene un rol, un compromiso importantísimo en el fútbol playa nacional e internacional, y es ser el entrenador, el líder del fútbol playa para Colombia en este contexto que viene creciendo, por supuesto, en nuestro país y a nivel internacional. Mi estimado Santiago, qué gusto saludarte, bienvenido a Son del Deporte nuevamente, y ahí está, por supuesto, el micrófono, la cámara de Son del Deporte, siempre atenta para cubrir todos estos eventos de los diferentes deportes. Cordial saludo, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Johan, un gusto saludarte a ti y a todos los que nos ven, los que nos escuchan acá en este gran programa. De antemano, muchas gracias por la invitación y pues por tener en cuenta nuevamente al Fútbol Playa dentro de su programa. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Santiago, ¿cómo corre el tiempo? Hace algunos años allí de forma práctica, recuerdo que me ponía la pantaloneta, me quitaba y quedaba descalzo allí en la arena y jugaba con vos Fútbol Playa, y hoy tienes la posibilidad, años después, de consolidarte como entrenador, como estratega de la Selección Colombia de Fútbol Playa. Cuéntanos un poco, comencemos por este gran compromiso de cómo llegaste ahí, cuánto tiempo llevas en este importante rol, cuáles han sido esas principales características y retos que has afrontado. También has sido, digamos, un promotor del Fútbol Playa en Colombia y a nivel internacional. Ahorita vamos a hablar también de tu experiencia también en clubes internacionales. Pero ¿cómo has sentido, digamos, este rol, este compromiso, este reto tan importante de ser el estratega, el entrenador de la Selección Colombia de este deporte? Pues bueno, para mí siempre fue un sueño, y desde que estaba en la universidad soñaba con ser el técnico de nuestra selección, sin importar en qué deporte fuera a ser. Pues al final el camino me llevó por acá, por el fútbol playa, y pues mi objetivo era ese. Quizás a más largo plazo de lo que lo pude cumplir, pero soñé soñaba con ser el entrenador de nuestra selección. Lo asumí como el reto tan importante que es, con gran valentía, porque igual yo asumo ese reto a los 26 años, ya llevaba 3-4 años como asistente técnico, y para mí, siendo tan joven, pues obviamente era un reto más importante en cuanto a la experiencia y en cuanto a que en el camino iba a enfrentar entrenadores con mucha más experiencia que yo a nivel internacional. Pero creo que si la federación se fijó en mí, en mis conocimientos, en mis capacidades, y si creyeron, yo creo que yo también debía creer en mí, y por eso decidí aceptar ese reto del que me propusieron la federación. Y ha tenido Colombia recientemente, bajo su liderazgo, también unos compromisos interesantes, unos retos interesantes. El hecho que Colombia esté jugando con las potencias a nivel continental e internacional también del fútbol playa es un gran logro, y estar metido ahí sonando con estos equipos ha sido un gran logro. Recuérdenos un poco esa experiencia también de poder enfrentar a estos equipos, un poco el tema de la Selección Colombia desde su composición, desde su estructura, que recientemente han tenido a nivel internacional también para potenciarse en esta modalidad, mi estimado Santiago. Sí, pues desde que yo estoy en el 2019 solo hemos podido jugar dos torneos, la Liga de Desarrollo, este año las eliminatorias al Mundial, y un campeonato sub-20 también en el 2019, pues por todo el parate que hubo en el 2020.
pero yo creo que desde que asumimos, el equipo ha ido teniendo una identidad de juego que le hemos querido plasmar desde el cuerpo técnico, y yo creo que los jugadores han ido aprendiendo, han ido asimilando estos sistemas de juego, el modelo de juego que queremos implementar con ellos. Yo creo que ha sido ese el fruto de los resultados que hemos tenido contra estas selecciones de renombre en nuestro continente, como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, que a la única selección que aún no le hemos ganado es a Brasil, pero que hemos tenido unas participaciones y unos partidos bastante equilibrados. Nosotros, el único partido que hemos jugado con ellos en estos 2 años, perdimos solo 3-1. Y yo creo que los jugadores cada vez se convencen más de lo que queremos transmitirles y de lo que ellos pueden hacer en la cancha, que al final es lo que cuenta. Y darse cuenta que estamos para jugarle de tú a tú a todas estas selecciones. Se le ganó a Argentina, ya se le ganó a Uruguay, a Paraguay, y yo creo que estamos cada vez más cerca de ese paso que queremos dar, que es ir a un mundial. Bueno, ya vamos a hablar de Antioquia y por supuesto de los referentes locales, pero para cerrar este tema de la Selección Colombia, ¿cuáles son esos principales retos que para Santiago Alzate Restrepo se vienen como seleccionador de Colombia frente a esas competencias internacionales y el fortalecimiento, por supuesto, de este deporte y el posicionamiento de Colombia a nivel internacional en el fútbol playa? Yo creo que uno de los retos más importantes que tengo yo como entrenador, seleccionador, es intentar ayudar para que tengamos una liga nacional. Yo digo que fuera de los resultados, quiero dejar un legado. Uno, intentando impulsar esa liga nacional, y dos, tratando de formar a los jugadores desde muchos ámbitos, no solo desde el deportivo, sino también tratar de educarlos, de formarlos, pues obviamente en valores, en principios, y que sean jugadores muy integrales, desde las categorías inferiores pues hasta los mayores. Y pues ya de los retos más importantes, como lo decía ahorita, en lo deportivo, pues poder clasificar un mundial, y el próximo es en el 2023. Es un reto bastante importante. Este año estuvimos clasificaban siempre 3, quedamos de cuartos, perdimos ese último paso contra Paraguay, pero creemos que estamos muy cerca porque tenemos un grupo con jugadores bastante comprometidos y con capacidades y cualidades impresionantes para lograrlo. Bueno, pues este es el balón de fútbol playa, tiene un color característico que es el color naranja, yo creo que está sacado de la arena, y bueno, a diferencia del fútbol, pues pesa un poquito menos, y pues estas son sus características. Bueno, una de las particularidades del fútbol playa, pues el terreno de juego, la regla 1, es diferente a las otras especialidades. La arena hace más difícil a la hora de jugar por el suelo, y a la hora de si hay cualquier falta poder observarla y poder decidir. El balón pesa un poquito menos, tiene el color característico naranja, y pues bien, otra cosa característica de fútbol playa es la chilena. En el momento que un jugador controla el balón y está en posesión de él, intenta elevarlo, ningún jugador puede tocarlo ni tocar el balón. ¿Para qué? Para que sea un deporte más espectacular, ya que la chilena, pues bueno, es asociada con esta modalidad de fútbol. Y luego, pues bueno, tenemos los tiros libres, que a diferencia de fútbol 11, pues bien, si se cometen en campo defensor, a la hora de colocarse los jugadores se tienen que colocar en forma de cono hacia los banderines de esquina, y si la falta es cometida en campo atacante, todos los jugadores se colocan detrás del balón. No hay barrera. Pues lo que le aconsejo a un chico que empieza en el fútbol playa para ser portero es trabajar mucho. El fútbol playa es trabajo continuo, constante. No sirve de nada ser un jugador de verano en verano. La continuidad es el éxito y el fundamento, y hay que trabajar mucho. Y sobre todo el portero, que prácticamente es el 60-70% del equipo. Debido a que tiene que realizar un buen lanzamiento con la mano,
debido a su dominio del juego con el pie, ya que en momentos determinados debe el equipo jugar con superioridad numérica y el portero debe ser un jugador más de campo, y debido a que también tiene que bloquear, parar, despejar e iniciar el juego. Por tanto, el portero es la base de un equipo. Por tanto, conlleva eso mucho trabajo, sacrificio y disciplina. Bueno, pues antes del partido tenemos que estar una hora y media antes para ver el terreno de juego, ver los dos equipos, comprobar la licencia y demás. Y después, pues bueno, hacer el procedimiento que de rellenar el acta del encuentro con los jugadores y técnicos y oficiales que están en el mismo. Para ello, pues bueno, utilizamos una acta impresa. Ahora también se está haciendo de forma telemática mediante programas informáticos, y pues bien, siempre que llevamos a un partido, pues no puede faltar las reglas de juego de fútbol playa. Luego pues viene el silbato, la moneda para hacer el sorteo. Luego también llevamos en la manga, pues bueno, aquí puestos este emblema de la FIFA, las tarjetas las llevamos siempre o bien en los bolsillos o en el pantalón, y bueno, y la escarapela FIFA, que la llevamos puesta aquí en el pecho. Y nada, pues ese sería el procedimiento normal, con el bolígrafo para ir apuntando y tomando nota durante el partido, y el silbato y la moneda. Retornamos al son del deporte con nuestro invitado especial, Santiago Alzate Restrepo, entrenador de la Selección Colombia de Fútbol Playa. Es un honor tenerlo con nosotros aquí en este programa que se emite para Sonsón, para el Oriente Antioqueño, y quienes nos ven a través de las diferentes redes en todo el mundo. Santiago, ya hablamos de Colombia de nivel internacional, y no nos podemos quedar sin hablar de los contextos locales, lo que también lo ha hecho reconocible a usted y fuerte práctica deportiva y en cada uno de los elementos de esta práctica de este deporte. Una competencia que se ha venido posicionando definitivamente también en Antioquia ha sido la competencia que ustedes allí en el bello municipio de Arboletes, en el Urabá antioqueño, desarrollan y con una televisación bastante especial con Teleantioquia, nuestro canal regional. Cuéntanos un poco sobre esta competencia, recuérdanos el nombre y cuáles son los preparativos, porque sabemos que por estos días, en el mes de noviembre, se viene una nueva edición de este gran campeonato que reúne también los mejores exponentes en el fútbol playa, mi estimado Santiago. Sí, el Festival de Playa Teleantioquia nace bajo esa propuesta, pues, que tenemos de que los deportes de playa, de mar y playa, crezcan, ¿cierto? En mi caso, como lo decía ahorita, pues especialmente los de conjunto, que son donde me especializo un poco más. El año pasado, en el 2020, tuvimos fútbol, voleibol, playa y fútbol, y pues la idea es que cada vez tengamos deportes diferentes y que pues todos podamos seguir creciendo. Este año vamos a tener un torneo nacional de fútbol playa con 7 de los mejores clubes del país y con un seleccionado de Urabá Norte, donde van a haber jugadores de Arboletes, Necoclí y San Juan. Entonces, este año va a ser un torneo bastante atractivo, y por el lado del voley playa vamos a tener torneo masculino y femenino. Esperamos que el próximo año podamos tener ya también el acompañamiento de rugby, balonmano y ultimate. Sería espectacular hacerlo, serían como unos mini juegos nacionales, por llamarlo así, pues por la variedad de deportes. Entonces, es un evento bastante atrayente, y como lo habías dicho, con la televisación de Teleantioquia, la producción es extraordinaria. La organización de este tipo de torneos, me imagino también, son bastante complejas, pero muy satisfactorias. Usted ha incursionado no solamente en la dirección como jugador, sino también ahora en esa parte también empresarial, si así lo podemos decir, en la parte organizativa. ¿Cuáles son esos roles, digamos, como
¿cómo logra asumirlos? ¿Qué es mejor, jugar, entrenar o hacer, digamos, desde la organización también crecer este deporte en esas diferentes facetas, Santiago? Pues bueno, a mí siempre me ha gustado jugar y dirigir, que fue como inicié acá en el fútbol playa, pero pues también inicié como presidente de Antioquia Beach Soccer, que aún lo soy. Pues para que todos creciéramos era necesario tener y cumplir varios roles como aún lo hago, porque pues tenemos muy pocas personas que conocen del deporte o que quieren ayudar, entonces toca estar en todos los frentes para ayudar lo más que se pueda. En realidad ahora quiero dedicarme mucho, mucho más a lo que es la dirección técnica y más con lo de la Selección Colombia, a la parte formativa, pero sin descuidar estas partes o este tema organizacional, porque como te digo, el deporte aún necesita personas que se pongan la camiseta y que ayudemos a fomentar, porque pues, si no lo hacemos los que quizás tengamos algunos conocimientos, los que no tengan obviamente no lo van a hacer. Entonces, mientras podamos combinar las dos tareas, lo vamos a hacer. Ya si llegamos a un punto en el que haya que decidir, pues yo creo que aún me quedan varios años para seguir dirigiendo, sin dejar de lado ayudar en estos temas organizacionales. Bueno, ya usted mencionó para esta parte final del deporte Antioquia Beach Soccer, que digamos club que lo ha hecho reconocer a usted también y crecer en este deporte. Un poco su historia de forma concreta, porque sabemos que es un club también con gran tradición en Antioquia frente a la práctica del fútbol playa, y esa actualidad del club y por supuesto hacia dónde va, y si hay personas también que lo desean practicar, quienes ven este programa en el oriente antioqueño, también cómo pueden digamos favorecerse, vincularse, porque es un deporte también bien vistoso y bien importante, no solamente para el fogueo deportivo, sino también para la práctica de la salud y el cuidado de la salud y de la mente de las personas de Santiago. Sí, Antioquia Beach Soccer Club pues, nace en el 2014, fundado por mí y por otros amigos. Iniciamos cinco gomosos del fútbol, que queríamos hacer cosas diferentes y pues encontramos una oportunidad acá en el fútbol playa. De ahí en adelante empezamos a entrenar, a ser dedicados, a aprender, a preguntarle a personas que sabían acá en Colombia, fuera de Colombia. Tuvimos gente que como siempre nos quiso ayudar y pues nosotros también de una manera muy empírica en el fútbol playa empezamos a jugar, a entrenarnos nosotros y a empezar a tener experiencias saliendo al exterior y poder conocer. Pues ahora contamos con ese reconocimiento por un trabajo yo creo que disciplinado, con compromiso, sobre todo con mucho sacrificio pudimos sacar adelante y que aún sigue en pie, seguimos con más compromiso que antes, con jugadores con mucho talento, algunos de ellos en Selección Colombia, que yo creo que gracias a todos es que el club ha permanecido y ha crecido. Y claro, la invitación es que tenemos abierto el club para las personas que quieran practicar, hombres y mujeres. Niños aún no tenemos, pero pues ya el Inder de Medellín tiene en las escuelas populares del deporte cursos de iniciación y formación para niños y adultos, entonces trabajando de la mano con ellos, yo creo que esto también puede crecer bastante, porque cada vez necesitamos que más personas, municipios, ojalá ya en Sonsón también podamos tener más adelante un escenario de playa donde podamos desarrollar todos estos deportes, porque es que no es un solo deporte como ya lo hemos mencionado durante la entrevista, sino que son varios los provechos que puede tener a nivel físico, de recuperación de lesiones, ¿cierto? De preparación física para diferentes deportes que no sean de arena. Traer a los deportistas acá a la arena tiene grandes beneficios para después ir a su deporte convencional. Bueno, excelente invitación y le agradecemos muchísimo. Creo que en Sonsón estaremos bastante gustosos de poder
en alguna oportunidad realizar una muestra deportiva, consolidar un proceso entre los deportes de playa, porque no solamente, como usted lo dice, pues tiene beneficios en la parte competitiva, sino también para el cuidado de la salud y, por supuesto, espacios para la generación de sano esparcimiento para nuestros jóvenes y la población. Santiago, ha sido un gusto tenerlo aquí en El Son del Deporte. Su mensaje final para que los jóvenes, especialmente del municipio y de la región, practiquen deporte como medio y como herramienta de desarrollo de sus vidas. Bueno, primero que todo, agradecerles a ustedes por la invitación. Y la invitación es muy clara, es muy contundente, y yo creo que el deporte nos aleja de todo, pero también nos puede brindar muchas herramientas para la vida, como la disciplina, el sacrificio, el esfuerzo, la voluntad, la resiliencia. Se pueden aprender demasiados valores, el respeto, la humildad, y algo demasiado importante que yo he aprendido últimamente, y es el saber perder, que siempre queremos ganar, pero nunca sabemos y entendemos cómo se pierde o qué se siente y qué hacer cuando uno pierde. Yo creo que son cosas que solo el deporte nos puede enseñar, y qué bueno que todos, sea cual sea el deporte, practiquemos algo. Ahí están las palabras de Santiago Alzate Restrepo, ilustre en el tema deportivo, entrenador de la Selección Colombia de Fútbol Playa y también pues un gran protagonista para liderar esta modalidad deportiva a nivel local, nacional e internacional. De esta manera, pues damos por terminado el programa de hoy de Son del Deporte, agradeciendo a Santiago Alzate por su presentación, por sus palabras, sus consejos y su experiencia para el Son del Deporte. Agradecemos a Luis Felipe Ramírez en la cámara, en el Son del Deporte y como siempre en la edición de este espacio. A ustedes, televidentes, muchísimas gracias, a Servicops, a Sonson TV. Y los dejamos como siempre con deporte motivacional. Feliz tarde para todos y todas. Levántate y brilla. 6 de la mañana y no llegas a apagar la alarma antes de que las voces de tu cabeza te digan que es muy temprano, hace frío y está muy oscuro para salir de la cama. Tus doloridos músculos siguen en rebelión, fingiendo no escuchar a tu cerebro ordenándoles que se muevan. Una legión de voces gritan al unísono que pulses el botón de repetición de la alarma y regreses a Sueñolandia. Pero tú no pediste su opinión. La voz que decidiste escuchar es la del desafío. La voz que hizo que pusieras esa hora en la alarma en primer lugar. Así que prepárate, pon los pies en el suelo y no mires atrás porque hay trabajo que hacer. Bienvenido a la rutina. Cada día es un conflicto entre el camino fácil y el camino correcto. 10.000 senderos se abren ante ti como el delta de un río, y cada uno de ellos te promete un camino más sencillo. Pero el caso es que tú vas río arriba, y cuando eliges esa opción, cuando rechazas lo que es cómodo, lo que es seguro y lo que algunos llaman sentido común, ese es el día uno. A partir de ahí se hace más duro, así que asegúrate de que esto es lo que quieres, porque el camino fácil siempre estará ahí, preparado para que lo tomes. Todo lo que tienes que hacer es detenerte. Pero no lo harás, ¿verdad? Con cada paso tomas la decisión de dar otro. Ahora estás en tu camino, pero no es momento de pensar en lo lejos que has llegado. Estás luchando contra un adversario el que no puedes ver, pero que siempre te pisa los talones. Notas su aliento en la nuca. ¿Sabes qué es? Eres tú, tus miedos, tu inseguridad, todos alineados como un pelotón de fusilamiento preparado para deshacerse de ti. Pero no te desanimes. Aunque no es fácil derrotarlos, no son invencibles. Recuerda, esto es la rutina. La gran batalla entre tú y tu cuerpo, tu mente y el diablo en tu hombro que te dice: esto es solo un juego, es una pérdida de tiempo, tus adversarios son más fuertes que tú. Ahoga la voz de la incertidumbre con el sonido de tus latidos. Quema la duda sobre ti con el fuego de tu interior. Recuerda por qué estás luchando y no lo olvides, porque ese momento es una amante cruel que te venderá al menor error. Siempre buscando el punto débil de tu armadura, ese pequeño sentimiento que no tuviste en cuenta al prepararte. Pero aunque el demonio se esconda en los detalles, la pregunta sigue siendo: ¿eso es todo? ¿Estás seguro? Cuando la respuesta es sí, has hecho todo lo posible para prepararte para la batalla. Entonces es el momento de salir y enfrentarte a tu enemigo, el enemigo interior. Solo ahora debes llevar la batalla a campo abierto, en territorio hostil,
Eres un león en un campo de leones, y todos queréis cazar la misma presa esquiva, con un hambre desesperada que dice que la victoria es lo único que te mantendrá vivo. Así que crea la voz que te dice que puedes ir un poco más rápido, que puedes lanzar un poco más lejos, y que para ti las leyes de la física no son más que una sugerencia. La suerte es el último deseo de los que aún creen que se puede ganar por accidente. El sudor es para los que saben que la victoria es una elección. Ahora decide, porque el destino no espera a nadie. Y cuando tu momento llegue, aunque miles de voces te digan que no estás preparado, escucha esa voz solitaria que te dice que estás listo, que estás preparado y que ahora todo depende de ti. Así que levántate y brilla.